Ya tenemos los 40 puntos urdidos, entonces vamos a comenzar a tejer los puntos para poder unirlos en un tejido tubular. Vamos a tejer con punto revés derecho tejido los 40 puntos y necesitamos unirlo con el otro lado, y donde se comenzó la parte del tejido al principio lo vamos a devolver por el palillo y vamos a contar 20 puntos que queden dentro. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que es la mitad de nuestro tejido, y los vamos a separar. Vamos a separar y vamos a devolver un poquito la goma. Entonces así tenemos separado la mitad del tejido que queremos unir. Tenemos la parte donde está al principio en el palillo y la parte donde tengo la lana en el otro lado. Entonces vamos a comenzar a unir. Dejamos donde está la lana en este lado. Vuelvo a repetir. Está la lana aquí. Y lo quiero unir con el otro extremo del tejido. Y comenzamos a unirlo. Empezamos a tejer junto así. Recuerden que lo tenemos así. Lo corrimos y comenzamos a tejer. Acá estábamos, nos corresponde el punto derecho, y de esta forma ya tenemos unido nuestros puntos y vamos tejiendo revés derecho, revés derecho, ya hemos llegado nuevamente al final de los 20 puntos y queremos volver a unir estas dos partes y vamos pasando los puntos, devolviéndolos en el palillo hacia atrás, y acá tenemos enfrentados los dos lados y vamos sacando el palillo de donde está la lana. En este tengo la lana y lo tiro. Quede la goma. Y así sigo tejiendo. Y así siempre voy a hacer lo mismo. Ahora me toca un derecho. Me voy fijando cuál me corresponde. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho. Y así voy tejiendo mi punto elasticado. Derecho, revés, derecho, revés. Y así siempre vamos terminando los 20 puntos. Y cuando termina lo que corresponde, que es la mitad del tejido, volvemos a fijarnos dónde nos quedó la lana. Quedó aquí arriba. Y lo damos vuelta. Y devolvemos el tejido del palillo que está sin la lana donde tejemos, que es esta, el palillo anterior, y lo devolvemos. Siempre devolviéndolo. Devolviéndolo, poniéndolo al palillo por atrás. Y donde está la lana, que sería este de acá, que veníamos tejiendo, lo tiramos. Y así, siempre vamos a hacer lo mismo para ir uniendo nuestro tejido. Entonces ahora nos corresponde derecho, nuestro punto elasticado, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. ¿Ven?
ya cuando va avanzando el tejido, uno ya se va acordando que tiene que ir corriendo el palillo. Derecho, revés, derecho, revés. Nuestro punto elasticado, nuevamente hemos terminado los 20 puntos y lo damos vuelta, lo giramos y nos fijamos dónde está. Acá tenemos el palillo suelto anterior y vamos devolviendo el tejido en el palillo donde no está la lana. Le devuelve el palillo, pasamos por atrás la lana, siempre devolviéndonos. Después el otro lo tiramos y siempre vamos tejiendo de la misma forma nuestro tejido tubular. Vamos en el derecho, tenemos que fijarnos en qué iba el anterior. Vamos nuevamente con la mitad del tejido, que serían nuestros 20 puntos. Seguimos con nuestro punto elasticado y hemos terminado nuevamente, y así va a ser siempre igual. Ven, ya hemos avanzado bastante. Y recuerden que el que tiene la lana lo tenemos que tirar, y el que al principio se comenzó a tejer se pueden guiar por donde empezamos, que sobra un pedacito de lana aquí abajo. Aquí sobra un pedacito de lana, entonces este es el que siempre hay que devolverlo por detrás. Devolverlo, los 20 puntos, devolverlos. Se les olvida, vuelven a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 19, 20. Volvemos a tirar en los 20 puntos. Tiramos la goma de la unión y vamos devolviendo. Vamos devolviendo y seguimos tejiendo. ¿Ven cómo se va uniendo el tejido? Un revés, un derecho, un revés. Así nuevamente llegamos a la mitad de nuestro tejido elasticado y siempre vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a sacar el que tejimos y el anterior lo devolvemos por atrás. Lo pasamos desde atrás hacia adelante. Con mucha paciencia, después se hace rutina irlo tejiendo de la misma forma. Y ahí tengo nuevamente, y así tengo nuevamente tomado los puntos. ¿Ven cómo he avanzado mi tejido tubular? O se lo tiro un poco, que ya tejí recién. Ahí tengo la lana que correspondía al que tiré recién. Y sigo tejiendo. Y me corresponde un derecho, sigue uniendo el tejido, ¿ven que se sigue uniendo? Aquí lo uní, ¿ven? Y me sigue un derecho, un revés. En este caso era para dar una explicación, como les dije anteriormente, por un calcetín que hice y faltó. Parece que faltó la explicación de cómo iba pasando los palillos. ¿Ven? Así me ha ido quedando el tejido.
Sí, quedó todo unido. Y siempre donde está la lana que tejí recién, recuerden que se tira. Y el que no tenía la lana, se devuelve. Donde está la lana que sobraba abajo, se devuelve. Siempre devolviendo el palillo. Parece que fuera muy lento, pero no es tan lento. Después se va haciendo cada vez más rápido y ha ido avanzando el tejido tubular. Como puedes ver, ya hemos avanzado un buen poco del tejido tubular. Por los dos lados está igual, tenemos ahí redondo, lo tenemos ahí en forma circular, muy bien tejido, con buenas uniones. De esta forma, como te dije anteriormente, puedes tejer gorros redondos, suéteres, según los puntos que les pongas. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y a las amigas que me consultaron cómo se comenzaba el calcetín, de esta forma era. Practíquenlo y ojalá les quede muy bonito. Y nos vemos en el próximo video.